Nos acercamos a la última ponencia del día. Es el momento de David Martín de Trading. Justo estaban hablando con el cierre de la ponencia, el de, bueno, pues lo que estoy haciendo es trabajar más el branding, trabajar más la marca, la relevancia. Yo a David Martín lo entrevisté en el podcast de Marketing for E-Commerce, que presupongo que todos estáis suscritos y escuchándolo cada semana. De aquella entrevista me había quedado con dos cosas, ¿vale? Por lo menos dos cosas. A 3 años aún están ahí. Una de ellas había sido la de que las ideas están sobrevaloradas, que de hecho acabó en una camiseta de Marketing for E-Commerce, que era lo de idea 5%, implementación 95%, que era como, al final las ideas están ahí, todo el mundo las tiene, lo difícil es hacerlas realidad y ejecutar correctamente. Y otra era lo de el branding no existe, que él lo dijo igual con palabras un poco más feas. Bueno, puede ser, no era el momento de ponerse con palabrotas en los títulos. Entonces, es un proyecto que no voy a pararme a dar datos, porque ahora lo veremos y los contará él, pero que tiene datos gigantes y basados mucho en una filosofía muy extrema, podríamos decir, extrema de trabajo a performance. Entonces, pido por favor un aplauso para David. Hola a todos. Estupendo. Un placer estar aquí con vosotros. Os voy a hablar un rato sobre mi experiencia en trading. Y el título, la verdad que cuando me dijo Rubén el título que le iba a poner a la ponencia, la verdad que me gustó mucho y eso fue lo que me hizo acabar de convencerme en venir. También me gustaría que cada persona que quiera cortarme cuando esté hablando, sobre la marcha, puedo levantar la mano y puedo hacer una pregunta. El objetivo es que sea útil. Yo cuando voy a alguna ponencia siempre me gusta salir de aquí con alguna idea práctica o alguna cosa que poder hacer y que me haya servido para algo, ¿no? Y el objetivo es explicaros, de todo lo que voy a explicar, creo que no hay nada excepcional. Trading es una idea normal, una idea buena, pero lo excepcional que hacemos es la buena ejecución de múltiples cosas que hacemos a la vez, cada vez con más tamaño, con más número de productos, con más número de ejecuciones y con más frecuencia y con más recurrencia. Esa es la excepcionalidad del proyecto, es una buena ejecución. Ahora veréis, al final somos una tienda. Bueno, pues empecemos a hablar de lo que os quiero explicar. Al final es una historia de buena ejecución y de foco. Ahora este verano hará 15 años que empezamos con la compañía, empezó con la idea. Y os podría decir que sí que hacemos muchas cosas distintas, porque lo hacemos con más ejecución y más frecuencia, pero el objetivo es el mismo. La idea y las métricas de negocio, la estrategia sigue siendo igual y tenemos muy claro que las grandes prioridades son el producto, precio y servicio. Cada vez, en cada uno de los deportes que vendemos, tenemos una tienda especializada, están linkadas todas con el header, pero sí que lo que queremos es tener todas las marcas de cada sector, trabajar el 100% de los productos, porque como vendemos a nivel internacional, lo explicaré luego, el porcentaje que supone cada parte, pero tener todos los productos de cada marca para que el cliente pueda encontrar lo que está buscando. También tenemos categorías de producto que son más caras y más específicas, otras que son accesorios, pero si eres especialista en deporte, tienes que tenerlo todo. Y lo que hacemos es creamos toda la gama de cada marca y nos dedicamos en tenerlo creado lo antes posible para ser publicado en la web. A partir de aquí, pues evidentemente que para que el producto sea de alta tenemos que tener stock. Tenemos stock en nuestra sede, cada vez con el crecimiento, cada vez tenemos más stock, pero una cosa que hacemos desde los principios es sincronizamos stock con los proveedores. Cada día, cada marca nos manda un fichero o N ficheros, cada hora o cada 2 horas o una vez al día, con todos los productos que tienen stock. De esa forma, a pesar de que nosotros no lo tengamos en stock en nuestro almacén, porque estamos creando toda la gama de la marca, quizá una marca tiene 5.000 referencias, y los hemos creado todos, quizá al primer pedido compramos los bestsellers, un 20% de las referencias. Del resto no las tenemos compradas, porque lo que yo digo, eso es con la bola de cristal. Si no sabes bien lo que se va a comprar por parte del cliente, sería un riesgo, ¿no? Entonces somos una empresa muy data-driven, usamos datos para todo, luego explicaré también cosas que hacemos con esto, pero lo que esperamos es, publicamos el stock que tenemos en la web, publicamos el stock de los proveedores, lo dejamos todo online, el producto que no tenemos en stock, el plazo de entrega es más largo, el cliente ve el plazo de entrega real que tarda la marca en enviárnoslo y lo que tenemos en stock en nuestra sede, pues ve el día siguiente si está en España. De esa forma, a medida que vamos vendiendo producto, usamos datos para comprar el material a los proveedores. De una forma, si un producto que no tenemos en stock y se vende una unidad, cuando compramos no compramos uno. Compramos uno para el cliente,
porque es el que le debemos, y otro más para tener un stock nosotros. Porque como esa sesión es de conversión y el plazo de entrega ya impacta tanto en conversión como el precio, pues por eso. Por eso hacemos pedido de compra automático cada día con cada proveedor. Trabajamos con 1.100 proveedores. Cada día hacemos 1.100 pedidos de compra basado en datos. No hay nadie que compre. Compra un algoritmo y hay personas que están supervisando y analizando que todo ha ido bien, que el proveedor ha recibido el pedido, que lo está gestionando. Y cada marca le ponemos un objetivo de stock. En función de cómo trabaja la marca, quizá le ponemos una semana de stock o 2 semanas. ¿Qué quiere decir? Que si hay un producto que se vende 100 unidades al mes y esa marca tiene un objetivo de stock de 2 semanas, nuestro sistema quiere tener 50 unidades en stock. Si de esa misma marca hay otro producto que se vende en 2 al mes, pues solamente compraremos uno y tendremos uno en stock. De esa forma, hemos conseguido, con muy poca inversión, poder usar gran parte del uso de los proveedores. Es lo que ha financiado. Nuestra compañía, el crecimiento, lo ha financiado la buena ejecución y las buenas ideas, al final. Porque siempre hemos tenido más de 40 veces más stock sincronizado que el stock que tenemos en nuestro almacén. Actualmente, que ya somos más grandes, tenemos 90 millones de euros en stock en nuestro almacén, pero hay más de 2.000 millones de euros contando el stock de los proveedores sincronizado. Eso lo está enseñando la web. Pues con esa relación de 90 millones versus 2.000, un 75% de los pedidos están todos en stock. ¿Por qué? No es magia. Es aplicar reglas de negocio y en función de la rotación de cada producto. Cuando una marca crea un catálogo de 5.000 líneas, pues todos sabéis, hay algunos que son bestsellers, que se venden mucho, otros que no lo compra nadie. Y si has comprado un poco de todo con la bola de cristal, como digo yo, pues te quedas con un montón de stock que luego tienes que descatalogar, tienes que bajar el precio y bajar el margen. Pues esta parte ha sido uno de los grandes factores de poder crecer sin ninguna inversión. Porque lo que tú vendes y no tienes en stock, el cliente te lo paga el mismo día y tú pagas a 60 días. Es una parte que financia de forma excepcional la compañía. Y evidentemente el repricing. Eso lo hacemos desde el primer día. Mira, no hay nada que yo diga que estemos haciendo ahora que no hacíamos el primer día. Lo que ahora lo hacemos con más frecuencia y con más volumen. Pero estamos vendiendo producto de marca. Y estamos vendiendo en todos los países del planeta. Donde haya humanos, intentamos llegar. Eso lo explicaré después para que veáis dónde estamos vendiendo, ¿no? Pero la gente está comparando producto. Si estás vendiendo unas Bambas Adidas, pues las puedes comprar en la tienda que quieras y es el mismo producto, ¿no? Las Adidas Adicero XR, pues es el mismo. Entonces el cliente está comparando precio. Por eso digo que no existe el branding. Porque realmente lo notamos. Una marca, si hace repricing o si no hace repricing, cambia el ratio de conversión y las ventas más de un 2.000%. Hay marcas que podemos estar vendiendo 20.000 euros al día, no petando precios, teniendo datos de competidores y reglas de negocio y haciendo repricing automático para tener un precio correcto. Si no hacemos repricing, porque pasa cualquier cosa con la marca y nos pide que estemos unos días sin vender, bajamos a vender 1.000 euros con esa marca. O sea, tenemos datos de sobra para saber que el precio es importante. Por eso las prioridades son producto, precio y servicio. Empezamos haciéndolo con tecnología propia de crawling. A cabo de un tiempo, en el año 2014, integramos el primer SaaS, que fue NetRivals, para brindarnos datos de precios de rivales, no para cambiar ningún precio. El precio lo cambiamos nosotros con nuestra tecnología. Lo que usamos la tecnología externa, los SaaS de pricing, es para que nos dé los precios. Luego eso lo ponemos en nuestra base de datos y en un script propio, un algoritmo propio con métricas de negocio, reglas de negocio y métricas y datos de rivales hace el repricing. En 2018 pusimos Warfy. O sea, ya teníamos dos. O sea, las reglas de pricing tienen tanta importancia para el ratio de conversión que preferimos tenerlas por duplicada con diferentes fuentes de donde sacamos los precios, ¿no? NetRivals lo sacamos con ellos Direct Web, con Warfy lo sacamos de Amazon y Marketplaces. Y el año pasado, no, hace ya 2 años, pusimos una tercera, que es Optimus Price. Y joder, qué tío, ¿cómo pone tres SaaS para Price? Claro, tiene tanta importancia que preferimos tener los datos por triplicado y sacados por fuentes distintas, porque Optimus Price lo saca de Google Shopping. Intentaré ser muy concreto, ¿eh? Os voy a explicar todo como lo estamos haciendo. Tenemos datos de Google Shopping, datos de Amazon y Marketplaces y datos de la web directa.
Y todos esos los ponemos en un algoritmo propio que cada, hace años lo hacíamos cada 12 horas. Luego lo bajamos a cada 6 horas. El año pasado lo bajamos a 3 horas. Ahora ya estamos haciendo repricing horario. Pues nuestro script, nuestro algoritmo, cada hora tiene más de 70 millones de precios. Y hace repricing dinámico y automático con esos precios y con reglas de negocio, como margen mínimo, obviamente. Para cada marca tenemos distintos parámetros de margen mínimo. Porque no pretendemos sacar el mismo margen para un producto nuevo que para un producto que ya se ha descatalogado. Y un tercer parámetro de margen mínimo para un producto inmovilizado. Esos son pues pollos que tienes en el almacén, un producto que no sale y que hace ya meses que está ahí, ¿no? Pues ahí llegamos a poner hasta margen negativo. Por suerte tenemos pocos inmovilizados, porque como hacemos compras automáticas con datos y no hacemos programaciones grandes o intentamos no hacerlas, pues tenemos poco inmovilizado. Pues teniendo todo el producto de todas las marcas, bueno, también no he dado el dato que cada día tenemos un departamento de creación de producto que estamos creando alrededor de 25.000 productos nuevos. Esos productos nuevos se dan de alta en la web y luego aplicamos tecnología para aplicar Google Translate y traducirlo a 18 idiomas. Ahora hablaré de la internacionalización, ¿no? Primero quería hablar del producto, precio y servicio. Para continuar, he hablado del producto, he hablado cómo hacemos el repricing. Servicio, pues tenemos un almacén abierto 24/7. Empezamos haciéndolos con dos turnos, mañana y tarde. Luego pusimos tres turnos, mañana, tarde y noche. Ya tenemos dos turnos más para fines de semana. ¿Por qué? No porque nos haga falta, que sí que nos hace falta, pero seremos capaces de sacarlos el lunes, lo que no hemos sacado fin de semana, sino para que sean más rápidos. Para que si un cliente compra un sábado o compra un domingo, el mismo domingo por la tarde se haga pedido y el lunes lo reciba. Todo lo que es conversión, en esa empresa matamos y medimos mucho la conversión para mejorarla. Y tenemos claro qué es lo que impacta para ejecutarlo bien, de forma excelente, con más frecuencia. Y bueno, pues vamos al siguiente, si puedes pasar. Paso yo a ver si... Y la siguiente cosa que quería decir, el pensar global y actuar local. Esto hace años que lo digo, ¿eh? En todas las sesiones que hago explico lo mismo. Pero, a ver, en todo el planeta, país donde haya humanos y tengan internet, y tengan tarjeta de crédito o PayPal y puedan pagar, al final trading estamos vendiendo productos de top marcas que sean reconocidas en todos los países. Cuando un cliente está buscando producto, pues intentamos aparecer con buena posición y buen precio, pero sobre todo con su idioma local. ¿Por qué actuar local? Pues actuar local es tan simple como traducir al idioma del cliente, poner la divisa del cliente, tenemos 18 idiomas, 35 divisas, 75 formas de pago, empresas de transporte también locales, para intentar hacer creer, eso lo digo así para que se entienda, ¿no? Pero que estamos ahí, que estamos en su país. Si un polaco ve la web en polaco y el precio en PLN y una empresa de transporte que conoce, pues ya no tiene en cuenta dónde estamos. Compra, si el producto le gusta y tiene buen precio y tiene un buen plazo de entrega porque tenemos en stock, pues eso nos funciona. Nos funciona desde el primer día. Por eso diría, antes estaba hablando con alguien aquí que tiene un e-commerce muy grande que está creciendo, pero aún no es internacional. He intentado provocarlo de buenas maneras y decirle buenas palabras para que consiga internacionalizar, porque de verdad es una tontería no vender fuera de España. Es una... Teniendo en cuenta, si tienes lo más caro y lo más costoso, que es tener equipo, tener tecnología, tener stock y tener almacén, no vender internacional, disculpad la palabra, ¿eh? Es de tonto. Y hay que aprovechar la oportunidad para poder vender más. No es difícil. A nosotros nos da igual mandar un paquete a España que mandarlo a Italia, que mandarlo a Japón, que mandarlo al país que sea. El cliente paga el transporte, generamos la etiqueta como cualquier otra. En algunos países sí que hay que poner a juntar la factura, en otros no. Pero no hay ningún problema y estamos consiguiendo 18% de las ventas nuestras son en España. 82% es internacional. Es una gran prioridad el pensar global, actuar local, y hacemos campañas Google en todos los países. Es que de hecho estamos en los 94 países que hay campañas shopping, ahí estamos. No hay ningún país que no... De hecho empezamos con 5 idiomas, fuimos ampliando idiomas y al final cuando ya teníamos 12 pensamos que bueno, ya no hay más idiomas grandes, ¿no? ¿Qué coño vamos a poner alguno más? Pero luego vimos que Google tenía campañas shopping en algunos países que si no lo hacías en ese idioma no podías entrar. Entonces hicimos traducciones para hacer campañas SEM.
y la verdad que nos está funcionando muy bien. La traducción de la estructura de la web, como no es muy grande, la hacen empresas nativas que se le puede contratar y que es fácil. Al final diría que tampoco ponemos un... No tenemos una, demasiado contenido corporativo, ¿eh? Un header, el footer, el ayuda, el quiénes somos, bla, bla, bla. Cuatro tonterías por menos de 1.000 euros sin la estructura de la web traducida a un idioma. Y luego enchufamos la API de Google Translate. Esto no debería decirlo, pero bueno, ahora hace poco la de ChatGPT, que hemos visto que traduce mejor que el Translate y más barato. O sea que hemos hecho un cambio hace 2 meses. Aún no tengo suficiente experiencia para ver con el tiempo cómo evolucionará. Diría que irá bien, pero hemos hecho pruebas y ya se está usando. No creo que haya ningún problema, que nos demos cuenta unos meses más tarde que, oh, hostia, es que la traducción tenía... No lo sé. Negaré haber dicho esto, aunque queda grabado. Pero bueno, es simple. Y la traducción es buena, tanto la de Google como la de ChatGPT. Es mucho más barata que un humano. Es automática. Por eso también hay una frase que digo mucho en la compañía, y todo el mundo, todo mi equipo lo sabe y lo aplica, que es que todo lo que se puede hacer automático, no hay que hacerlo manual. Porque si una cosa automática la haces manual, en mi opinión, la haces de 2 maneras. Tarde y mal. Porque te equivocas, coño. Si estás cambiando miles de precios, estás haciendo pedidos de compra y lo haces manual, te vas a equivocar. Lo harás más lento, ¿no? De la otra forma, pues pones más servidores, aumentas la tecnología que tengas en cloud o en tu data center y lo puedes ejecutar. O sea que al final, un poco es lo que estamos haciendo con esto y la verdad que desde el primer día lo hacemos y ha sido uno de los grandes pilares del éxito. ¿Puedes pasar? Luego la estrategia de marketing online, que es... Aquí también viene lo del branding, no existe. Nunca hemos hecho branding, ni cuando empezamos, ni ahora, y nunca lo haremos. Al final lo que hacemos es ejecutar bien, ejecutar rápido y invertir en captar clientes, invertir en campañas de marketing online donde se puede medir el retorno. Y buscamos que el cliente sea rentable desde su primera compra. No entramos ni con Lifetime Value, ni con Customer Journey, ni con todo esto, no hemos entrado nunca. La verdad que por eso decía o digo que es una palabrota invertir en branding, ¿no? Nunca hemos hecho nada en Facebook, nunca hemos hecho nada en Instagram. A veces hacemos alguna campaña de branding porque las marcas no lo piden. Pero no branding nuestro, branding de la marca, que lo pagan ellos. Y nosotros estamos en Google, ahora estamos en Bing, como ahora han integrado ChatGPT, hay que ver cómo va. De momento no tiene un ROAS muy bueno, pero bueno, estamos probando. A ver cómo va y bueno, con el mismo problema que vosotros, con las Smart Shopping Campaigns, con las Performance Max que hablabais antes, y con la caja negra y con las cookies. Bueno, aquí pues estamos en una época difícil, pero bueno, seguimos haciendo lo mismo. Este año estamos creciendo muchísimo, para tal y como sea el mercado, tal y como sean nuestros competidores, seguimos creciendo mucho. Yo creo que también tenemos la suerte de estar muy diversificados, trabajando con 7.000 marcas en 150 países. Cuando hubo el problema del Brexit, pues si hubiera sido un 40% de nuestras ventas, hubiéramos sufrido. Si UK es un 8%, bueno, pues es un problema, pero no es tan grande, ¿no? O con las marcas que están con el Direct to Consumer, que muchas están hablando de querer empezar a vender ellas directo, porque todas las marcas se piensan que son Apple, pues, bueno, pues cuando una marca te deja de vender o te limita o te segmenta, es una putada, hablando mal. Pero bueno, si tienes 7.000, está claro que de esas 7.000 hay un 20% que son el 80% de las ventas, ¿eh? Pero bueno, estamos diversificados y intentamos también tener marcas que aquí en España quizá no la conoce, hablando mal, ni su madre, pero que en un país en concreto es una marca top. Y si eres local, y si quieres ser local, tienes que estar también con marcas locales. Y un poco eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? También, bueno, lo que ya puse aquí, SEM, SEO... Afiliación con CPA, entonces estamos en varios comparadores de precios, nunca CPC. Y en algunos marketplaces también estamos trabajando y la recurrencia con mailing y la recurrencia con coins. Y un poco eso es lo que hacemos. Y si tenéis alguna pregunta. Primero felicitaros. Es clave lo que has dicho. Todo el mundo tiene ideas, lo difícil es hacerlas realidad. Hay ideas muy buenas, que mal ejecutadas hacen que no generen negocio, ¿no? La pregunta que traigo hoy para ti, ¿no? Y justo coincidiendo que decías que no hay nada hoy que ya no hicieras de inicio, ¿no? Yo tengo muy claro que mi negocio, a 4 años vista, el negocio desaparecerá por factores externos, ¿vale? ¿Qué negocio es? Son etiquetas personalizadas para la ropa, ¿vale?
Pero ahora ya donde los chinos no se metían en su momento, ahora empiezan a hacer cosas ya a nivel unitario, no a nivel de masa, ¿no? La pregunta es, sabiendo que en algún momento, si no cambiamos la manera de hacer las cosas, nuestro negocio acaba, ¿qué fecha de caducidad le ves a tu negocio? O si quieres que la hay. Vaya pregunta. Eso es un marrón, ¿eh? Eso es un marrón, ¿eh? A ver, yo te diría que muchos e-commerce tenemos, no diré nada que no penséis la mayoría, ¿eh? Supongo, dos, entre comillas, amenazas, ¿no? Una que es el direct to consumer, cuando muchas marcas están hablando de esto, de que van a empezar a vender ellas, aunque creo que no lo van a conseguir. Lo conseguirá alguna muy grande, pero hay muchas que no, pero se está hablando. Y muchas están segmentando clientes y empezando a ver qué te venden y qué no te venden. Y la otra, pues es el famoso Amazon y AliExpress. Y si vamos a acabar todos con un monopolio, diría que no, pero eso también hace que hay. Luchar contra otros. Una cosa que no he dicho de trading es que trading somos rentables desde el primer día. Todo lo que hacemos, lo hacemos mirando la ejecución y mirando la optimización de recursos. Y tenemos un 10% de EBIT desde el primer día. Y ese EBIT nos ha permitido pues, reinvertirlo, mejorar estructura, mejorar equipo, mejorar tecnología. Si llegará un día que se acabará, no lo sé. Yo creo que vamos a durar muchos años. ¿Marketplace o realmente después os hacen el pedido a vosotros? Es decir, vosotros hacéis el pedido, os dan el producto y vosotros lo recibís. Hacemos el pedido. O sea, de hecho, hacemos las dos cosas. Desde el primer día hacemos sincronización de stock con la marca para luego comprarle nosotros a ella y ella nos lo manda a nosotros. No hacemos dropshipping, hacemos cross-docking. Exacto, y nunca os planteasteis el dar es ahora que se hace tanto, ¿no? Lo de pasar a formato marketplace directamente. Desde hace un año y medio somos marketplace. Lo que pasa es que no te dije nada, no he dicho nada a nadie, no lo hemos hecho, pero... ¡Exclusiva! ¡Di, avisa que publique! Sí, pero el marketplace... Bueno, no quiero hablar en público demasiado. Pues la he liado. Podemos tirar para atrás. Es que el marketplace hay una cosa que no cumple, o que tú no controlas, que es el precio. Ya. Es decir, que os da vértigo que la marca en vuestro marketplace pueda controlar el precio, ¿no? No, que no lo están poniendo... Como lo controlan ellos, claro. No lo están haciendo. Igual que nosotros hacemos repricing y lo llevamos al milímetro súper calculado, ellos no lo hacen así, ponen el precio caro. Y tenemos 1,4... cerca de 600.000 productos de marketplace y es un 1% de las ventas, ¿eh? Siendo un 30% del catálogo, un 1% de las ventas. Porque se pasa de precio. Porque no cumple el precio. Vale, vale. Por más grande que sea trading, eso te demuestra que el branding no existe. Es decir, que montaron el marketplace, pero lo hacen mal. Entonces... No, yo creo que está bien ejecutado, lo tenemos con Miracle, lo tenemos con un buen equipo detrás. Lo que pasa es que lo difícil es que el seller venda a un precio competitivo. Claro. Hay una pregunta por ahí, perdón. Que si no me vengo arriba y pregunto todo yo. Hola, ¿qué tal? Como primero, felicitaros porque como persona de Girona es un orgullo que haya una empresa de este tamaño. Tenía tres preguntas. La primera es, hablabas de las traducciones automáticas. Entiendo que en ciertas descripciones y demás puede ser totalmente automático, pero supongo que hay ciertos call to actions de la web que es necesario revisar y adecuar a local. Por ejemplo, en Sudamérica hay países donde... una americana se puede llamar saco, ¿no? Y quizá Google... En la descripción de producto es toda automática, a partir del inglés, sea el idioma que sea y sea el producto que sea. La estructura de la web es lo que he dicho que sí que hacen nativos. Pero lo que es la descripción de producto es que si no lo tienen en las marcas. Hay muchas marcas que tienen su descripción en inglés, alguna en español o alguna en inglés y alemán. Nosotros cogemos a partir del inglés, traducimos los 18 idiomas. Aunque la tengan en español y francés, ya no la cogemos. Cogemos inglés, volcamos en nuestro sistema y luego tenemos el script que lo traduce. ¿Que no será perfecto? Bueno, quizá no lo es, pero el producto está publicado, se entiende. Aparte que decimos que es una traducción generada automáticamente. Y el cliente puede apretar un botón y puede ver la traducción original, la descripción original en inglés. Ajá. Claro. Siguiente pregunta. Sí. Hablabas de repricing y de la importancia del repricing por el hecho de que si no el usuario va a otra web a comprar porque lo encuentra más barato y demás. Sí. Entonces, ¿cómo fidelizáis al cliente si el principal punto que hablabas es el precio? No lo fidelizamos. Teniendo una gama muy amplia de producto, teniendo siempre un buen precio y un buen servicio de entrega. Es que no dedicamos ni un minuto al año a eso. Wow. Desde el primer día, ¿eh? Y al final, y hemos crecido de forma rentable. Pero entiendo que si trabajáis las newsletters a base sí, de datos propia. Sí, sí. Pero es un 3% de las ventas. Wow. Si hacemos newsletter, algunas ya del carrito abandonado, la típica, otra para los coins, pero muchas son de novedades. O de Black Friday, poniendo el cupón, que se vea bien.
A ver, hay, todo suma, ¿eh? Pero nadie se crea que con el mailing va a hacer un gran crecimiento. Ok. Tercera pregunta. Y la última. ¿No consideras que el tener, o sea, un tan buen servicio, entregar tan rápido y demás, es una forma de hacer branding? Sí, ¿eh? Es que yo creo que no hay mejor branding que hacer las cosas bien. Eso es un buen título. Pero no trabajar directamente. El branding es una consecuencia, ¿no? Mientras hay otra pregunta, aprovecho yo. Están buscando. Hablabas de la parte del SEO, ¿no? Que lo trabajáis como una forma como obvia a nivel técnico. Que a día de hoy se habla mucho que para el SEO hay que trabajar el branding. Entonces, ¿podría pasar que trabajarais el branding un objetivo de performance porque necesitáis trabajar el branding para que funcione el SEO? No. No. Mira, de hecho, un cambio que hicimos hace un año y medio, que no es branding, pero sí que uno de los parámetros importantes del SEO es el link popularity del dominio. Teníamos 18 dominios y los tenemos. Lo que pasa es que como cada vez hay más problema con la ley de las cookies y el third party cookies, cada vez nos resultaba más difícil pasar el carrito cuando vas de un vertical a otro. Pues es un dominio distinto. Claro. Entonces ahí hicimos un cambio, pensando en esto, para mejorar la funcionalidad y que la gente no perdiera la cesta y que fuera más útil, que tú entres al vertical que entres y luego si cambias, te mantenga el idioma, te mantenga la divisa, te mantenga el carrito, que en vez, mucho no se ha dado cuenta nadie de lo que hemos hecho. En vez de venir viking.com y trekking.com, ahora es trading.com/viking. Es decir, habéis pasado a dominio principal trading. Dominio principal trading, con el slide, se mantiene el look and feel, se pone el dominio, el logo del vertical, y si tú entras al vertical, te hace un redirect, te hace una 301 a trading.com/viking. Vale, vale. Y de esa forma, todo está en un dominio, y como consecuencia de eso, hemos mejorado el SEO. Claro. Porque ahora en vez de estar repartido en cada dominio, está en uno. Mantenemos la imagen de especialista, porque cuando tú entras, no sale el logo de trading, sale el del vertical que has entrado, pero bueno, es una... Ok, casi branding. Pregunta por ahí. Ya que le has dado aquí, perdón, ya que le has dado tanta importancia, o bueno, que le des tanta importancia al repricing, no sé si no podrías repetir o detallar mejor lo que has explicado antes, que teníais tres tipos de herramientas. Me ha sonado NetRivals. Habéis dicho que teníais como una para Amazon y Marketplace. Boardfy. Ah, vale. ¿Y la tercera? Optimus Price. Optimus Price. O me paguen comisión de todos los clientes, me voy a forrar. ¿Y podrías indicarnos por qué son especialistas? Porque, por ejemplo, una Rivals también cubre marketplaces y, Google Shopping y tal, pero ¿por qué habéis elegido? Igual es poco publicidad para cada una de ellas, ¿no? Si no se puede, me decís, pero... La usamos para lo que es mejor. No quiero hablar más. Vale, gracias. Cada una de las que usamos es buena y cada una con el direct web o con el marketplace o con el shopping funciona bien. Cuando intentan hacer otras cosas no funcionan tan bien, pero... Iba a preguntar, pero ya hay otro para preguntar, porras. Aquí hay otro que se lo pide también. Hola, una pregunta. En realidad, en los marketplaces, uno de los retos que tenemos cuando somos distribuidores de marcas es subir el catálogo de productos, esas descripciones de producto, cuando estabas hablando de 25.000 productos al día. ¿Esto lo hacen personas? Sí. Hay una parte. Cuando creamos producto, tenemos las marcas agrupadas en dos grandes grupos. Las que nos pasan la información y los datos de forma segmentada, que se puede de alguna forma automatizar, que una persona puede volcar todas las descripciones de producto de una marca, y las que hay que buscarse la vida, entrar en el B2B, hacer copy-paste, y es lamentable, ¿eh? Sí. El año que estemos, que haya que buscarse la vida así. Y eso lo hacemos en India. Tenemos un equipo en India que hace este trabajo, solamente trabaja para nosotros y que hace este trabajo. Le damos acceso y... En inglés, entonces después traducís, ¿no? Ponemos en inglés solamente. Vale. Y luego hacemos la traducción. Vale. Una cosa que no he dicho, bueno, ya gracias. Con todo lo que he explicado ya se ve que lo hacemos, pero cuando hablemos del data y de lo importante que es medir, pero el data lo más importante es activarlo. Nosotros analizamos mucho los datos para tomar decisiones y hacer cambios, pero cuando digo activación de datos es que pasen cosas de forma automática con el dato. Que aunque tú estés en la playa o tú no te la has mirado, que pasen cosas. Como cambiar precios, como comprar... Todo eso, como ordenar los productos que salen en la web, la posición del producto va en función de data. Uh-huh. Y voy a pensar, ¿qué puedo hacer? Al final,
no digo nada que sea excepcional, lo digo, todo tiene sentido y desde un punto de vista comerciante, aquí todos somos comerciantes o comerciales, lo vemos claro, ¿no? Pero hay que hacerlo. Porque una cosa, si no está hecha en la web, no sirve de nada. No existe. El señor de verde. Ahora son fáciles, ¿no? Que si no. Tema logístico, al enviar tantos, ¿no? 25.000 pedidos por día, que es una... Hemos llegado a 40.000 en Black Friday. De pico 40.000, ¿no? Bueno, Best Buy creo que anuncia más, pero... ¿Cómo? Big Buy anuncia más por hora, creo que son 25.000 la hora, yo no sé si es verdad. Pero me centro, ¿no? A nivel logística, 50 transportistas, ¿qué porcentaje eso significa un poco de los costes sobre el producto, ¿no? ¿Y cómo ves el sector de logística? Bueno, ¿el transporte? Sí. Cobramos transporte, no perdemos dinero. Lo cobráis siempre. Cobramos siempre el transporte al cliente. Y él elige, puede elegir el tipo. El cliente elige el tipo que quiera. Si tiene prisa y quiere pagar más, o si no tiene tanta prisa, quiere pagar menos. Gastamos 40 millones de euros al año en transporte. Wow. Y no perdemos dinero, pues está todo medido para cobrar lo que... Obviamente negociamos fuerte con las compañías para que bajen el precio y luego se lo repercutimos al cliente. ¿Estaréis siguiendo la pista a Amazon Shipping, que despega en España con entregas sábados y domingos a un coste súper bueno? ¿No? Si nos hace una buena oferta, quizá lo usaremos, pero estamos trabajando con... Si quieres, le doy tu contacto. Entonces, y el porcentaje de reembolso, y con esto acabo, es muy grande, ¿no? El tema de reembolso con tantos productos. ¿Devolución? Sí. 10%. 10%. Es distinto por país y distinto por vertical, pero, bueno, he dicho 10, pero estamos por debajo, 9 y pico. Hay países como Alemania, que es más alto. Más. Y verticales como Dresden, Alemania, es un puto drama. Comparado con otros países y otros verticales, que hay un porcentaje mucho más bajo. En la mix de productos de marketing que mencionabas, hablabas de Google, pero no decías nada de Meta. Había entendido Meta, Facebook. Cuando dijiste que no trabajas con Facebook e Instagram, yo había pensado, inocente de mí, que era en orgánico a nivel de redes sociales, pero no hacéis publicidad tampoco en Meta. Y lo que hacemos es porque lo paga el proveedor. ¿Y temas de afiliación? Afiliación, sí, estamos con redes de afiliación, lo he puesto, ¿eh? Ah, estaba. Vamos a CPA. Todo medible. Vale, vale. Todo medible. Al final, cada pedido, si no es rentable, no lo queremos. Perfecto. Pues nada, pido simplemente un gran aplauso para David Martín. Dale al like o comparte y suscríbete al canal. Queremos que recibas todos nuestros videos en portada.